Bienvenido a la Escuela Bíblica SaFeliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial SaFeliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, Únete a nuestra comunidad esa feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, Familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana de domingo donde iniciamos una nueva semana gracias a la bondad y la misericordia de nuestro Padre Celestial. En esta semana, queridos, nuestro título es Tu amor es grande hasta los cielos. Nuestro texto base para estudiar en esta semana lo encontramos en el libro de Salmos, el capítulo 57, los versos 9 y 10. La palabra del Señor dice, Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? De un corazón grato, enamorado, perdidamente ilusionado del amor de Dios. Sabes, los salmistas reconocen que son espiritualmente pobres y que no tienen nada bueno para ofrecer a Dios, es decir, que no tienen nada en sí mismos que los recomiende ante el santo trono de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 40, el verso 17. Aunque afligido, yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Ellos entienden que, como todos nosotros, necesitan la gracia, la gracia de ese Dios maravilloso que nos ama. En resumen, mis queridos amigos, ellos, igual que nosotros, igual que todo el mundo, necesitan el Evangelio. Los salmos subrayan el hecho de que la gente depende de la misericordia de Dios por completo. Afortunadamente, queridos, la misericordia de Dios es eterna, como lo demuestra la canción de Dios en la historia del pueblo de Dios en el Salmo 136 que estaremos viendo en esta semana. Ante el Dios eterno, la vida humana es tan efímera como la hierba, pero Dios se compadece de los seres humanos y renueva nuestras fuerzas, y en Él tenemos la promesa de la eternidad. El pueblo de Dios se consuela con el hecho de que el Señor es fiel a su pacto. Las súplicas del pueblo, aunque a veces sean apremiantes, suelen estar llenas de esperanza. ¿Por qué? Porque se dirigen a su compasivo Padre celestial. Las nuevas experiencias de la gracia y el amor de Dios fortalecen su determinación de adorar y servir a Dios. Ya nadie, nadie más. Con esto en mente, mis queridos amigos, comenzamos el estudio de esta semana con el título Su amor es para siempre. Para esto, te invito a que abras tu Biblia y nos dirijamos juntos al Salmo 136. Veamos aquí en esta lectura qué pensamiento predomina en este Salmo. Y también, ¿el salmista dónde encuentra pruebas para su declaración predominante? Pon atención a estas dos preguntas mientras escuchas la lectura del Salmo 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los Señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre su misericordia. El sol, para que se enseñorease en el día, porque para siempre su misericordia. La luna y las estrellas, para que se enseñoreasen en la noche porque para siempre su misericordia, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre su misericordia, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre su misericordia, con mano fuerte y con brazo extendido, porque para siempre su misericordia, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre su misericordia, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre su misericordia, a Seón, rey amorreo, porque para siempre su misericordia, y a oh, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia; y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia; en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia; y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Queridos amigos, el Salmo 136 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su misericordia, que está revelada en la creación, como nos dicen los versos 4 al 9, en la historia de Israel. Los versos del 10 al 22. La misericordia, que en hebreo se dice Gesed, que significa amor inalterable, transmite la bondad y la lealtad de Dios hacia su creación y hacia su pacto con Israel. El Salmo muestra que el inmenso poder y la magnificencia de Dios se basan en su amor inquebrantable. El Señor es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Un modismo hebreo que significa el Dios más grande. No porque hayan otros dioses, sino porque Él es el único Dios. Es de lo que nos hablan los versos 1 al 3. Los grandes prodigios del Señor que nadie más puede imitar son la demostración innegable de su dominio. El verso 4. Dios creó los cielos y la tierra y los cuerpos celestes que los paganos adoran en Deuteronomio capítulo 4 verso 19. Escucha. No sea que haces tus ojos al cielo y viendo al sol y a la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Sin embargo, mis queridos amigos, los salmos despojan de su autoridad a los dioses paganos. Y por extensión a toda fuente de seguridad humana. Estos son sólo meras cosas creadas, no el Creador, una distinción fundamental. La imagen de la mano fuerte del brazo extendido del Señor, del Salmo 136, el verso 12, resalta la eficacia del poder de Dios y el gran alcance de su misericordia. Y es que la misericordia de Dios, mi querido amigo, en la creación, y a través de toda la historia, debería inspirar a todos nosotros, a su pueblo, en todos los momentos de este mundo, a confiar en Él y a que permanezcamos fieles a su pacto. El estribillo de Porque su amor es para siempre, que se repite 26 veces en este salmo, está para garantizar a los fieles que el Señor no cambia y repetirá sus favores pasados con cada nueva generación. Dios. Dios, mi querido amigo, se acuerda de su pueblo, como dice el verso 23, y además le es fiel a su pacto de gracia. La creencia en la misericordia perdurable del Señor está en la base de la fe bíblica que incluye la adoración jubilosa y la confianza, así como la contrición y el arrepentimiento. Este Salmo 136, los versos 23 al 25, concluyen con el cuidado universal de Dios por todo el mundo. La misericordia de Dios, queridos míos, se extiende no solamente a Israel, sino a toda, sí, has escuchado bien, a toda su creación. El Salmo habla así de la universalidad de la gracia salvífica de Dios y exhorta al mundo entero a sumarse a Israel en alabanza al Señor. Escúchame los versos que te voy a decir ahora, textos bíblicos, que también hablan sobre esto y te van a ayudar a comprender mucho mejor lo que te acabo de decir. Lucas capítulo 2, verso 10. Porque el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, el versículo favorito de muchos de nosotros. Hechos capítulo 15, verso 17 también nos dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado. Ahora bien, ¿de qué manera la imagen de Jesús en la cruz que muere como sustituto por nuestra pecaminosidad, querido amigo, revela más poderosamente la gran verdad, hablando de Dios, de que su amor es para siempre. ¿Sabes, mi querido amigo, cuán bien nos haría a nosotros, como hijos de Dios, honrar a Dios? La luz del mundo brilla sobre los hombres en la forma de abundantes bendiciones, porque, como has visto, Dios amanece para todos para buenos y para malos. Dios amanece para todos y tiene misericordia de todos. Y es que Dios ha hecho todas las provisiones necesarias para suplir todas nuestras necesidades temporales aquí en la Tierra y sobre todo nuestras necesidades espirituales que nos preparan para vivir una vida eterna con Él. Y sin embargo, en muy pocas ocasiones, nosotros, damos gracias a nuestro dador. Damos por sentado todas las bendiciones que Él nos da y no somos conscientes de que nos da por su maravilloso amor y que nosotros no nos la merecemos y que debemos tener un corazón agradecido hacia Él por amarnos tanto y por tener tanta misericordia y tanta paciencia con nosotros. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Salmo 19, el verso 1 al 3, si quieres leerlo. Todas estas maravillas de los cielos tan solo están haciendo la obra que les ha sido señaladas. Ellos son instrumentos de Dios. Dios es quien vigila la marcha de todas estas cosas, Así como su creador. El ser divino se ocupa de sostener todas estas cosas que ha creado. La misma mano que sostiene y equilibra las montañas en su posición, que guía los mundos en sus misteriosas marchas. Ese mismo Dios es el que sostiene tu pequeña y diminuta vida en sus manos. Y que además la cuida con inmenso amor. Y sabes por qué? Porque para él Tú eres lo más importante y su misericordia se extiende mucho más allá de tu pensamiento, de tu inteligencia y de lo que tú puedes llegar a imaginar. Querido amigo, es bonito poder comenzar nuestro estudio de esta semana con esto en mente, porque esto te va a dar un chute de fe maravilloso para que puedas iniciar con júbilo, con gozo y con agradecimiento sobre todas las cosas a Dios. Por su inmensa misericordia, porque Él nos ama y vigila y ve nuestras vidas. Agradecele, porque es Dios de dioses y Señor de señores, creador de todo y aún así se ha fijado en nuestra pequeña y diminuta vida. Oremos para terminar nuestro estudio. Oh Papito Dios que estás en los cielos, de verdad que no hay palabra que pueda describir el agradecimiento que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, por todas las cosas que haces día a día por nosotros. No somos dignos, papá Dios, y te agradecemos porque cada día nos haces dar cuenta, Dios mío, de que dependemos de ti. Señor, que eso jamás se vaya de nuestras vidas, que no haya pensamiento ni actitud que esté fuera de ti, que para todo tú seas lo principal en nuestras vidas. Oh Dios, perdona nuestros pecados. En tus manos entregamos el hogar que nos diste, los hijos que nos diste, el tiempo y la vida que nos diste para que tus propósitos se cumplan en nosotros. Hágase tu voluntad, papito Dios, y que nosotros la obedezcamos con amor, con gozo y con mucha alegría. Bendice a cada persona que escucha este audio, bendice a cada persona que tenga un grupo de oración, un pequeño grupo donde se reúnan a estudiar tu nombre, a cada persona que tenga un grupo donde compartan estos audios, dale la fuerza, Dios mío, el tiempo, tu bendición para que siga trabajando en tu obra al igual que a nosotros. Te rogamos que nos esfuerces, que nos des valor, que nos des salud, que nos des todo lo que necesitamos, Dios mío, la fe y la fuerza necesaria para seguir trabajando en Tu obra. Quédate, oh Dios, con cada uno de nosotros, Tus hijos, y que te amemos cada día más, Papá Dios. Que seas lo primero, lo más grande y lo principal en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos esto. Amén. Y amén. Querido amigo, te abrazo con todo el corazón. Que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial SaFeliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.